Comunícate 809-334-5100, 1-809-280-47. Desde el interior, sin cargos, 1-866-476-1116. Desde los Estados Unidos, Sol, la más interactiva. De 57 minutos, su turno. Buenas tardes, opina usted. Buenas tardes. Buenas tardes, diga usted. Buenas tardes. Diga usted. ¿Aló? Diga. Buenas tardes. Bajen el volumen al hablar. Buenas. Hola, buenas tardes. Sí, adelante, diga usted. Quiero antes que nada felicitar en el Día del Periodista a todos ustedes. Y específicamente, aunque siempre le doy especial importancia a los comentarios de Anibelca, hoy quiero felicitarla particularmente porque me toca, o sea, por alusión lo voy a mencionar. Yo creo que lamentablemente no se sabe todavía en el país el daño que se le está haciendo a la comunicación, permitiendo que cualquiera esté en los medios de comunicación y quieren como pegarse al hecho de que la libertad de información lo ampara. No, la libertad de información no ampara a cualquiera que quiera decir lo que le venga en gana en un medio de comunicación. Creo que la profesionalización del periodismo, con la rigurosidad que caracteriza ser periodista, correcto, no se va a suplir con personas que están amparadas en amiguismo político y de dueño de medios de comunicación. Felicidades a nivel, que creo que como siempre eres una buena periodista, pero hoy viste en la llaga en un problema que lamentablemente afecta a la sociedad, porque desde el periodismo se hace mucho bien, pero también es una herramienta que se puede hacer bastante mal desde ella. Gracias, buenas tardes. Gracias, señor, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, equipo. Adelante. Aquí estamos. Cristian. Ya salió el león a la calle. Que recoja, que ya león está en la calle. Tú la gente muerde. Buenas tardes. Buenas tardes, o si te araña. Dígate. Muy preocupación que con la ilegalidad que hay de bancas de lotería. Se lo diga Daniel. Sea precisamente la propia Lotería Nacional que esté mandando a las calles 5,000 verifones para vender lotería en farmacias y colmados. Verifones que no pagan impuestos y que están ya instalados en diferentes puntos de la capital. Me dijeron que hasta en la cárcel de la Victoria. Pero para vender de la Lotería Nacional. Para vender todas las loterías, igual como si fuera una banca, pero sin pagar impuestos. Me dijeron que hasta en la Victoria. Esta empresa la dirige Peña Guava Padre. Ay, Dios mío. Dios. Hay que investigar. Vamos a investigar, señor. Se lo prometemos. Porque eso no puede porque ser también tengo la información de que más que la lotería, quien estaría detrás de esa iniciativa es el Ministerio de Hacienda. Buenas tardes. Pero vamos a investigar. Sopla. Diga usted. Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo está, caballero? Todo bien, adelante. Me habla RC. Oh, RC. Camarada, qué de su vida. ¿Cuánto tiempo? Muy bien. A nivel que saluda a los periodistas en cabina, especialmente a Nivelca. Saludos. Y, pues, me imagino que Luis José, bueno, ya ustedes lo mencionaron, él es el presidente de Adon Pretour. Sí. Y Don Cristian, que es un periodista también de la... Ya me dijo bien. Cristian prefiere que le diga de media data. No. Bueno, yo dije que era de larga data, puede ser que le empezó muy temprano. Pues es muy niño. RCS, se agradece. Eso se agradece, sé que usted saque su tiempo y nos felicite. ¿Cómo está Nueva York? Nueva York está tranquilo. Estaba nevando. En la primavera se devolvió un poquito, volvió el frío. Tuvo que sacar los abrigos de nuevo. Y oye, pero... en cuanto a lo demás, está muy tranquilo. ¿Y qué tal? No hay, ¿perdón? ¿Algún comentario particular? La gente le hace mucho caso allá a Donald Trump y el tema de que México debe costear su... su muro. Su muro. Ustedes, todos que han viajado, saben que aquí la gente no es política. El ciudadano, ya sea inmigrante o no inmigrante, la gente no está pendiente a la política. Se puede comentar entre alguna gente, pero Donald Trump para esta zona, porque esto es un estado muy demócrata, no es tan
no es tan fuerte su arraigo aquí. Y no es tan simpático. Podríamos decir que sí, pero para esta zona esto es muy, muy demócrata. Pero Donald Trump aquí no lleva mucho. RC, cuídese mucho. Nos vemos después. Gracias, gracias. No. Bien, dale. ¿Otro comentario? Arranque. Sí, al amigo Luis José. Ajá. ¿Él está ahí? Sí, aquí estoy. Mire, desde que yo empecé a escuchar el programa, ya Cristian lo conocía, a Nivelca y a Pablo, pero usted no le conocía. Y de verdad que he admirado cada uno de sus comentarios. Y respeto mucho su arraigo que usted tiene al PRM, o sea, su apoyo y su conexión. Mi identificación, ¿no? Exacto, o sea, y respeto mucho eso, la diversidad. Lo que siempre me preocupa es que yo veo que el discurso, los análisis que usted hace son mucho mejores, mucho más convencedores que lo que hace, por ejemplo, David Collado, que es el candidato a síndico, y el mismo Luis Abinader. Si usted fuera el candidato, yo votara por el PRM, definitivamente. Muchas gracias, pero eso podría perjudicarme a mí, amigo. Eso es como cuando te dicen general RC. Y eres teniente. RC. Muchas gracias, RC, pero. Ay. Que llegaría más lejos. Ay, si hubiese tenido un cargo en el PRM, lo cancelan hoy. Pero... Gracias, RC. Cami fuera, Vladi.